Y vamos a hablar con una de las personas que nos sacan más sonrisas en la Argentina. ¿eh? Malena Ginsburg, bienvenida. ¿Cómo estás? Estás muy pronto a llegar aquí a nuestra región. La verdad que es una alegría y nuevamente, porque ya estuviste con las chicas de la Culpa. ¿Cómo estás, ante todo? Bien, contenta. Es un es un lugar al que me gusta ir, me gusta volver. Así que porque porque las veces que fuimos la pasamos muy bien. Y, y bueno ahora me toca ir con el con el unipersonal así que feliz con ganas ya quedan creo que muy 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 poquitas entradas por lo cual nada eso siempre también es como es un, un lindo indicio de que te quieren ver y que entonces eh, nada más ganas de, de ir a ir para allá. muy bien bueno querido diario eh, es este unipersonal. Que vas a estar presentando el sábado acá en Neuquén, eh, el domingo en el Complejo Cultural Cipoletti, y que, bueno, salís a desvelar, desvelar ¿no? todo lo que fue estos diarios de la adolescencia, tengo entendido. ¿Es así? Es así, exactamente así. Sí, abro esos diarios este, que, que, nada, son absolutamente vergonzosos y eso me divierte mucho. Me parece que, que esa cosa adolescente, dramática, eh, enamoradiza y todo, que, que en un punto fuimos todos, me parece que, que hay algo que genera como mucha identificación, viste, de, de ver, ver todo eso. Eh, nada, está buenísimo, está buenísimo lo que, lo que pasa con la gente también, que, que se ve muy reflejada. Claro, totalmente, ¿eh? siempre como nos da esa cosa de de la etapa sobre todo de la adolescencia, mucha, mucha vergüenza, creo que casi puedo decir el 99% de las personas hemos pasado por situaciones muy vergonzosas, eh, ¿cuáles son especialmente las tuyas? Digo, a grandes rasgos, obviamente no vamos a spoilear nada de, 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 de lo que va a ser tus presentaciones acá, pero digamos, eh, ¿hay cosas realmente muy vergonzosas? ¿Cómo, cómo lo sentís? Eh, absolutamente, pero absolutamente, yo creo que, que si hubiese querido escribirlo a propósito, escribirlo tipo guión, no se me ocurrían las cosas que, que escribía de verdad. Digo, eso me parece que es lo más lindo. Y el poder reírse de eso, ¿no? como que amigarse con esa, con esa etapa y con, con ah, nada, en mi caso, con esa malena tan dramática, me, me parece que, que me hace bien, y creo que a todos nos hace bien como poder reírnos de. de de nosotros, pero desde un lugar muy amoroso, ¿viste? Como, como nada, con, con, con mucho amor, ¿no? Con, con bullying. No, obviamente, obviamente, ¿no? De, de poder tener esta, eh, esta visión de nosotros mismos y de, de una manera, creo que vos, vos mismas nos llevas a esto, a de también reflexionarlo de alguna manera, ¿no? De, de cómo fuimos en un momento y, y cómo dramatizábamos, como tal cual decías vos. Eh. Y eso, perdón, ¿no? Y eso también como... como... Cómo somos ahora, ¿no? Porque digo todo esto también que yo hablo del pasado tiene que ver con, con cómo soy hoy. Digo, me parece que que hay algo, ¿no? no, no es que solo hablo del pasado, hablo también de la actualidad. Entonces eh, me parece que es como no renegar de lo que fuimos porque eso también nos hace quien somos hoy ahora. Por suerte con una, eh, como dirían ahora, ¿no? Una palabra que tenemos de una resiliencia absoluta, de digo, como que hay cosas que que por suerte cambié, pero, pero, pero me súper reconozco también ahí. Qué bueno eso, ¿eh? Y es un gran aprendizaje. Eh, justamente, bueno, mi pregunta eh, tiene que ver con esta actualidad tuya. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos? Se te ve realmente muy bien, muy espléndida, eh, con un brillo especial en los ojos. Eh, creo que debe ser también producto de tanto éxito, ¿no? Con las chicas de la culpa también, con todo lo que estás haciendo, porque... En realidad no sé en qué tiempo encontrás tanto, eh, más de 24 horas para hacer todo lo que haces, eh, pero realmente, ¿cómo estás vos al día de hoy? ¿Cómo, cómo llevas esto de que, de que tus eh, producciones y todo lo que haces realmente eh, sean escuchadas, sean vistas? Eh, que, ¿Cómo te sentís al día de hoy? No, estoy feliz con mi trabajo. Todo, hace un rato llegué de... De, de Bahía Blanca con las chicas de la culpa que tuvimos fun tres funciones el, el domingo y lunes o sea como cansada porque can eh, el, el viajar cansa eh, digo llegué hoy me voy de nuevo el sábado para allá pero muy feliz digo como que hay algo en, en mi laburo y, y en mi vida personal que en general me cuesta separarlo digo para mí es, es lo mismo digo porque porque amo lo, lo que hago y estoy, estoy muy contenta, estoy muy contenta. A veces cansada, a veces digo, ahora me iría a dormir una siesta, pero tengo que ir a buscar unas plantillas que me hice para los pies, viste como esa, porque uno también tiene eh, <laughs> esa cosa que bueno, tengo que ir a buscar las plantillas, qué sé yo. Y. Pero, pero muy contenta, muy contenta. Muy bien, bueno, las cosas personales que hay que hacer existen. O sea, <laughs> <laughs> obviamente que sí, sí. Eh, como mi plano qué es? O sea, necesito plantillas está muy bien de hecho sí, sí sí creo que en la mayoría ya nos pasa necesito sí. eh, te iba a preguntar eh, digamos cómo cómo lograste transformar vos ¿Cómo, en qué momento eh, y cómo fue tu transformación de eh, de poder llevar todo lo cotidiano, esto, lo personal, ¿no? Porque sos una persona bastante transparente que cuenta todo lo que le pasa, que, que cuenta también todo lo que le pasó y también lo del presente, pero ¿cómo lograste transformar eso? Porque a veces eh, uno por ahí no encuentra las palabras correctas o la manera de decirlo o cómo hacerlo, ¿no? Vos eh, sos una persona que sos lo que se llama ahora transmedia, ¿no? De que lo puede contar en un podcast, hace un stand-up. Eh, está en una entrevista y lo cuenta, digamos, ¿cómo lograste ese proceso? Porque eso es lo que más me llama la atención cuando veo, te veo a vos en la tele o te veo en el teatro, de, de, de cómo hiciste todo ese proceso, ¿no? De, de pasarlo de lo personal y todo lo que haces lo cotidiano a, a transformarlo y, y generar esto, ¿no? Generar estos shows, generar eh, podcasts, eh, todo lo, lo, lo que vemos y que, lo que disfrutamos, porque la gente disfruta eso también a través de, la, de todo lo que que haces. Eh, no sabía que se llamaba así eh, Transmedia. Eh, me acabas de desasnar de con un... Con un eh, no, a ver, yo creo que siempre me salió, digo, como que hay una cosa medio catárquica en, 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 en contar y en tratar de ponerle humor. Digo, yo pongo un ejemplo a veces de cuando yo aprendí a manejar, que yo aprendí de grande, aprendí los 35, creo, 34. Que, que yo escribía las aventuras de una P al volante, como el cartelito de la P que te ponen en, en el auto cuando, cuando sos principiante, ¿no? Claro. Y yo iba relatando todo lo que me pasaba en Facebook en ese momento, que era lo que, lo que más usaba. Y, y a mí, digo, había algo de, de contarlo y ponerle humor a todo lo mal que yo la pasaba. Eh, haciendo 10 cuadras tal vez porque nada, temblaba y porque, tení, ten, porque tal vez hacía 10 cuadras con el freno de mano puesto y porque lo que sea, eh, me parece que saber a mí que le iba a poder poner humor, que cuando llegara a mi casa iba a contarlo, iba a ponerle, a, a, a ponerle palabras y, y, y esto, y humor a lo que me había pasado, a mí me, me hacía muy bien. Y también me daba cuenta que eso generaba... Mucha, mucha empatía, mucha gente que estaba en el, como en lo mismo y le hacía bien, o gente que nos animaba a manejar y eso le ayudaba. Entonces, hay algo a mí en, en contar lo que me pasa. Digo, no sé, ahora, por ejemplo, eh, estoy tratando de aprender a saltar a la soga. ¿Por qué? Porque nunca aprendí, soy malísima, me canso, soy, soy pésima. Y estoy mostrando mi proceso en, en TikTok, en Instagram, como, che, soy esto saltando a la soga. Y no sabéis lo los comentarios de la gente, porque cada... También pasa algo de que cada vez que salto un poco más, se alegran conmigo, eh, porque hay gente que le, le contagia, porque digo, como que hay algo en, también en, en general como comunidad que es re lindo. Qué bueno, a ver eh, si sí, es tal cual, ¿no? Sentirse también eh, en representado, ¿no? Cuando hablas de lo del auto, también me pasa a mí, de hecho yo a, a esta altura todavía no sé manejar, pero eh, es, es cuando escuchaba lo que contabas del auto eh, en las historias que que hacías, eh, me pasaba esto mismo, ¿no? De que me dan ganas, de que, de que me pasaría exactamente lo mismo que a vos, o, o más cosas terribles seguramente, pero eh, es, es bueno sentir esa empatía y, y que además que haya una reciprocidad, porque uno puede generar empatía también, pero eh, generas una comunicación que es también recíproca, ¿no? De que te dicen algo y lo contestás, de como que es de que, que, me lo que bueno también. las redes generan algo de que es muy directo digo el que obviamente no puedo contestar todos los mensajes pues me la pasaría viste como con la red trato también de no de de, de por momentos no no usarlas pero, pero llega todo lo que te dicen entonces está buenísimo realmente uh -huh. está buenísimo ¿Qué falta aprender? Bueno, decías la soda, <laughs> vimos tu proceso con el auto, sos una persona que siempre está aprendiendo cosas, ¿qué es lo, qué es lo que así vos decís? Al grosso modo me gustaría aprender tal cosa. No, mil, mil, yo creo que nunca uno se cansa de aprender. aparte si estoy haciendo un curso de cerámica, me gustaría, a ¿qué me gustaría aprender inglés perfecto? Oh, yo me decís, ¿qué? ¿eh? No. Querría hablar inglés fluido y perfecto, pero bueno, ni siquiera lo estoy estudiando, o sea que salvo que pase milagrosamente, no va a suceder. <laughs> claro, bueno, siempre queda como un montón de cosas, pero nunca es tarde para aprender, eso es lo, también es no, algo que, no. Que, no, no. que nos llega desde, desde vos y de todo lo que contás. ¿eh? Volviendo al show, eh, este próximo fin de semana, contanos más o menos cuánto dura, eh, cuánto más o menos de, de risa tenemos que preparar para <laughs> no, para Me poder... preparan eh, bastante, eh. por suerte hay, hay algo lindo que me dicen cuando termine el show, es me duele la mandíbula de haberme reído tanto, eh, es, un, es un gran elogio y lo dicen mucho. El show dura más o menos entre una hora y cuarto y una hora y media, eh, aproximadamente eso, y, y creo que se van a reír entre una hora y cuarto y una hora y media, eso es lo lindo también. Muy bien, ¿eh? ¿solo adolescencia o hay algún diario más actual? No, hay más actual, hay más actual, obviamente que <laughs> hay más actual. Bueno, eh, tendremos que ir a, a ver el show, obviamente, para conocer estos diarios. Eh, y bueno, eh, me encanta todo, todo lo que estás haciendo. Somos muy fans acá, así que muchísimas gracias, gracias por, por concedernos estos minutos eh, de tu valioso tiempo, porque sabemos que, que siempre sos una, una mujer que anda a mil. Así que muchísimas gracias, Male. Te esperamos acá con los brazos abiertos, eh, gracias. ya sea con las chicas de la culpa, que la está rompiendo toda, y obviamente con querido diario. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el sábado y el domingo. Dale, nos vemos el sábado y el domingo. Un beso grande. Adiós.